buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Hola, mi colega? ¿Todo bien? Muy bien. No me quiero mover mucho porque si no vuelvo a hacer la cara del canal. No, por favor, quédate quietito. Hoy nos quedamos quietitos los dos. Sí, ¿Cómo va, los dos, amigo? de verdad. No te hago dar la vuelta hoy. ¿Por qué no? ¿Qué no te Ah, sí, no no. te... Perdón, No, ¿no estás les gusta divina. cómo estoy vestida de Divina. blanco y negro? Permiso, divina. Gracias, chicos. La Gracias. verdad, el blanco, no sé si es el Mira, me voy a blanco. quedar así de costadito para que tome la Claro. mitad blanco y mitad negro de todo. Yo no sé si es que el blanco y negro te sienta bien, ¿O la qué es? ropa te sienta bien. ¿Sí? ¿Vos ¿Pudiste decís? pasar hoy? Pasé, hoy es todo de Bueno, no India. sé si Mirá la qué lindo ropa que de es. India te sienta bien o si Obvio, vos eso le sí. sientas bien a la ropa de India. Ah, no sabría decirte eso. No, estoy media complicada. Pero déjame agradecerle a los chicos de India que me visten como siempre para todos los programas. Muy bien, unos genios. Exactamente, unos genios. Sí, señor. ¿Sabés a quién le vamos a mandar un saludo? ¿A quién? Arrancando este programa, a Gerardo Tizone y a toda la gente de Somos Medios, que Sí. están un ratito antes que nosotros en vivo todos los días a las 2 de la tarde y que nos invitaron. Tenemos que ir. Mira, a los dos juntos. Sí. ¿El señor quiere seguir en el aire? Porque invitándonos a los dos, Podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Aparte en podría. un programa que no es No, nuestro. no, olvidad. Y encima que es en vivo, onda Y en que no lo vivo. pueden cortar. Olvídate. Yo que vos lo pensaría, te digo eso. Pero bueno, vamos a ver para ir ¿Vamos la con ese semana. objetivo? ¿Que levanten Somos Medios? No, mentira. No, no, sí son todos No amigos. seas Aparte mal. está muy bueno el programa. Bueno, dale, vamos a ir la semana que viene entonces. Así es. Como nos fuimos esta semana a Memo Sport Gym, Sí, qué uno de los lindo. gimnasios, yo diría. Parezco Chiche Helblum. Diría. No, uno de los gimnasios emblemáticos de la ciudad, con uno de los tipos más preparados Pero a nivel de claro. formación para entrenamiento, como es el profesor Guillermo Iturralde, y allí estuvimos. Me encanta. Vamos a disfrutar de la nota y ya venimos. Trabajando acá, Como como siempre. siempre, trabajando. Siempre trabajando, siempre haciendo lo que nos gusta, que es estar en la actividad física, tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, un apasionado de lo que hacemos. Bien, eso es una de las claves, ¿no? Para ir bien adelante, como siempre, un gimnasio con tanto reconocimiento, con tantos años, eso es una de las claves de trabajo. Y calculo que debe ser todas las personas que hagan algo con pasión y con profesionalidad. Es clave para el éxito, o sea, estar dedicado y abocado a lo que uno hace y dedicarle lo máximo que uno tiene, creo que es parte del éxito. Y bueno, y ser siempre fiel a la gente que viene a tomar un servicio con nosotros, que pone su salud en manos nuestras, es fundamental tener esa profesionalidad, ¿viste? Bien, y ya yendo a tu forma de trabajo, vos decías recién la gente que pone la salud en tus manos, ¿de qué manera lo encarás? ¿Cuál es el método que utilizan acá para trabajar? Nosotros básicamente abordamos nuestra población, es muy amplia, tenemos una población de chicos de 8 o 10 años hasta personas de 95 años. La clave está en cada persona que llega a Memo Sport, se le hace una evaluación personalizada, que la realizo yo, la realizo otro de los profesionales, Maximiliano Reo, y hay bastantes profesionales que se encargan de hacer evaluaciones, y en esas evaluaciones básicamente se confecciona un plan de trabajo teniendo en cuenta varios requerimientos, ¿no? Obviamente, si hay alguna indicación médica, se ven todo lo que sea los estudios complementarios que pueda traer el paciente, y bueno, vamos planificando dentro de las posibilidades de edad y de tipo de lesiones que pueda tener, un plan que involucre empezar a mover el cuerpo. Orientar en el tema de nutrición, armar todo un plan de movimiento. Y bueno, cada patología, después o cada edad, requiere hacer hincapié en algún trabajo en especial. Cada persona tiene su trabajo personalizado. Cada persona tiene un trabajo personalizado. Se le hace una evaluación personalizada, teniendo en cuenta disponibilidad de tiempo y de estímulos por semana que pueda venir. Se le realiza un plan, siempre respetando, obviamente, los requerimientos médicos, lo que dé la evaluación física, si vemos que es una persona que no está atendida, que no está cuidada, que es una persona que no, no,
no ha ido un médico, le recomendamos que haga un chequeo médico. Si observamos algo que nosotros sabemos que básicamente médicamente puede estar mal, tratamos de derivar a algún profesional, a un clínico, un cardiólogo, un neumonólogo o el profesional que sea, nutricionistas. La idea es esa, es estar básicamente detectando posibles patologías o recibiendo ya personas con patologías que ya vienen con un diagnóstico preestablecido por el profesional, ¿no? Bien, y sumado a esto se te ve tanto a vos trabajando como a los demás instructores, siempre encima, siempre pegado a la persona. Siempre, siempre. La idea es estar en el lugar de trabajo y estar corrigiendo y, bueno, indicando lo que tienen que hacer, tratando básicamente de corregir errores, errores de postura, errores de uso de algún tipo de elemento y, bueno, y estar permanentemente reactualizando las rutinas, haciendo los controles mensuales, que es muy importante. Acá la mayoría de la población por lo general viene para bajar de peso, porque está con un exceso de peso, está con algunas dislipemias, está con problemas básicamente metabólicos. Entonces es muy importante la motivación de mes a mes tratar de hacer los controles para ver si el porcentaje, ya sea el valor de peso de balanza, como los porcentajes de grasa, tejido magro, diámetros abdominales, o sea, una cantidad de protocolos de evaluación que hacemos las mediciones y, bueno, va viendo la evolución y la mejoría mes a mes. Y eso motiva, porque esto es lógico. Si uno no ve que no logra resultados, es la deserción que tienen los demás gimnasios. Entonces es importante motivar y dar resultados de beneficio, de que la persona ve plasmada en una balanza, en un análisis corporal, que ha mejorado y que va bajando el porcentaje de grasa. ¿Y cuál es la forma para motivar a la persona para que siga viniendo? Porque por ahí, según el metabolismo o el tipo de persona, tarda más. Explicarles que según la edad, el sexo, los cambios adaptativos son cada vez más lentos, más difíciles. El hombre por lo general es mucho más fácil hacerlo bajar de peso por una cuestión de estructura, de composición corporal. La mujer es más difícil, hay que ver la mujer en qué edad está, si están en edad premenopáusica, menopáusica. Entonces eso hay que explicárselo, no bien empiezan, para que se queden tranquilas, que esto es un proceso a largo plazo, ¿viste? Va acompañado de una dieta, ¿viste? Que tiene que ser estricta, y bueno, y esto mes a mes, pequeños beneficios o pequeñas mejoras va teniendo, que va a lograr el objetivo, no va a ser en un mes, dos meses. Obviamente. Eso es mentiroso. O sea, la realidad es que esto es ordenar la alimentación y básicamente esfuerzo el día a día, el esfuerzo de venir a hacer la actividad física, que lleva meses. No hay resultados mágicos en esto. Y yendo al caso de una persona que no es un deportista de alto rendimiento, ¿cuál sería el tiempo óptimo de trabajo para lograr que finalmente el trabajo tenga sus frutos? Si queremos llamarlo en horario semanal, ¿cuánto tiempo se recomienda trabajar? Mira, las capacidades son las mismas, volvemos a lo mismo. Las tres capacidades, si una persona que tenga 80 años tiene que trabajar las tres capacidades igual. Después buscaremos la manera. A una persona de 80 años, yo, salvo que esté muy bien físicamente, no lo subo una cinta. ¿Por qué? Porque corro riesgo que se pueda caer y ahí se complica. Pero sí podemos trabajar una bicicleta, sí podemos trabajar un elíptico, ¿entendés? Lo hacemos caminar en el gimnasio, o sea, todo uno va buscando las variables como para llegar a abordar las tres capacidades. Y estímulos por semana, mínimamente estamos hablando de tres estímulos por semana, una hora y media de actividad física está más o menos dentro de lo previsible. La parte de fuerza, con dos o tres veces por semana está. Bien. La parte aeróbica, si es una persona muy activa, que en el día a día se mueve mucho, con dos o tres veces de estímulo aeróbico un poco más intenso del movimiento diario, alcanzan. Estamos hablando para lo que es calidad de vida, ¿no? Queda claro, sí, no para un deportista que requiere de entrenamiento específico. Con tres veces por semana estamos bien. Bien, y acá en Memosport, por ahí para algún desprevenido que no sabe dónde queda, ¿dónde te podemos encontrar? Estamos siempre en mi lugar, 11 esquina 42. ¿Todo el día? Todo el día, de 7 de la mañana a 9 y media de la noche. Bueno, tenemos la página de Facebook, Memosport, y si no, los teléfonos 4273-555, que es donde estamos siempre. Nos van a atender las secretarias y, bueno, tenemos un staff muy importante de profesores que, bueno, la idea es estar a disposición del cliente siempre. Muchísimas gracias. Gracias por ustedes. Por todo. Nos vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria, pero recuerden que estamos abriendo nuestra primer sucursal, nada más ni nada menos que en Mar del Plata. Así que muy próximo a octubre, noviembre, vas a tener toda la información
Para que también, si tenés algún amigo allá que decís, che, mirá que va la agencia de Hanna, va D-Model, está buenísimo, metete. Vamos a estar allá también con todo el staff y todo el equipo. Y prepárese los hornos porque se vienen los hornos Pura Moda, segunda edición. Vamos a cortar la calle 137 en el mes de septiembre, con todo el staff también de D-Model y vamos a estar ahí desfilando. Nada, nos vamos a ir a una tanda muy pequeña. Ustedes no se muevan de ahí que todavía falta muchísimo más de 4x4. ¿Pensaste alguna vez en formarte como modelo? D-Model, agencia y escuela de modelos. Dijana Greenfeld, pasarela, make-up, casting, asesoramiento de imagen, producciones fotográficas, desfiles y mucho más. D-Model, la formación de hoy es el reflejo de tu futuro. www.dmodel.com.ar Facebook Fanpage, D-Model Agency, sitio oficial. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Bloque de 4x4 deportivo, mi querido. ¿Cómo me gusta hacer este programa con vos? Es impresionante. Sí, a mí también. Es a mí también. Escúchame, querido. Sí, dime tú. Regresó. Volvió. Yo no lo puedo creer. De los muertos vivos. No, ¿cómo de los muertos vivos? Y sí, porque no. Había desaparecido, pará, chicos. ¿Sabés quién había desaparecido y regresó? Que hace rato que lo quiero decir esto. ¿Quién? Que había desaparecido y regresó. ¿Quién? De nuestro programa hermano. A ver, ¿quién? ¿O no? ¿Oscar? ¿O alguien? Lo ¿quién? Miro atrás de cámara porque, bueno, no importa, después lo vamos a ver. ¿Qué? ¿Quién es? No, decí ahora. Sí. ¿Querés jugar al fútbol? Sí, quiero jugar al ¿Querés fútbol. ¿Querés jugar al hockey? Sí, obviamente. Empieza el torneo femenino, ya está el torneo masculino. Hay 4 equipos en lista de espera para el torneo masculino que viene. Sí. El recreo, exacto. Tu mejor alternativa. En 511 entre 15 y 16, tablero electrónico, bar, obviamente los mejores precios. El sintético es impecable. El césped sintético, me encanta. Las atenciones de primera, las duchas, los baños, todo es sensacional para pasar una, como diría un amigo, un oasis en la semana. Mira, qué bien. Decís, bueno, a lo mejor un partidito con los chicos o anoto un equipo en el torneo. El recreo, 511 entre 15 y 16. Me encanta. Vamos a ir con Iris, que tiene una notita que nos está esperando y de hecho queremos agradecer por la nota fue en el argentino. Así es, le agradecemos a toda la gente del Hotel Argentino. Creo que la han pasado bien. Tomaron, sí, ¿no? Seguramente tomaron algún cafecito. Nosotros nunca tomamos nada. Ahora voy a preparar unos mates. ¿Y qué? No, ya, están ricos. Sí. Ya preparo la negra. Aunque no lo crean, preparo sí, mate. Sí. Nunca hace nada, siempre viene y... Bueno, pero el mate siempre tiene que estar. Chicos, hagan el mate. Exactamente. Porque ella tiene cosas que hacer. Bueno, nos vamos a ir con Iris que nos va a contar la notita. Aquí vamos a estar viendo. Va a estar... ¿Te gusta el TC Mouras? Sí, me gusta. Bueno. No soy, o sea, me da un poquitito de miedo, pero sí, está bueno. A Iris le gusta, ¿se acuerdan sí. que en una nota se subió a un auto del Dakar? ¿Te acordás? Sí, ella se mandó sí. adentro, así en la nota. Ahora no en un auto, sino muy tranquilita en el Hotel Argentino con Guillermo Belhart. Ahí está, ¿sí? Mano, ¿así? Mano, sí. Dale, vamos a disfrutar la nota. Viel zu
chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Estamos acá con un invitado especial, con Guillermo Zorro Velard. Vamos a hablar de automovilismo. ¿Cómo estás, Guille? Hola, buenas tardes a vos. Bien, acá compartiendo la mesa con vos. Está bien, queríamos saber un poquito de tu vida en el automovilismo, cómo arrancaste. Yo en realidad soy del interior de la provincia. Arranqué corriendo en categorías zonales hasta que, bueno, un día caigo la plata, vine a estudiar. Y ahí fue cuando conocí a una compañera de estudio que el padre corría en Estancia Chicas y ahí arrancó mi carrera deportiva acá en La Plata. Arrancaste grande entonces, ¿no tenías ningún familiar, nadie que te haya tenido contacto con el automovilismo? En realidad mis padres siempre prepararon autos de carrera, pero nunca corrimos con la cuestión económica y bueno, entonces después medio como ya más grandecito me independicé y me compré yo mi propio auto de carrera. Ah, mira, un gran dato. Y arranqué corriendo, me lo armó mi papá y mi tío allá en la zona de Chacabuco. Y corrí un par de años allá, hasta que después empecé a correr de copiloto en el TC Río Platense, con Carlos Mesamico. Corrí 5 años con él, hasta que un día una peña de amigos, de todos chicos del interior, hicimos una vaquita y alquilamos un auto para el TC Platense. Corrimos una carrera, la cual anduvimos bastante bien. Entonces, eso fue en el año 2004, y para el año 2005 nos organizamos un poquito mejor para poder hacer toda una temporada en el TC Platense, lo cual corrimos durante todo el año y salimos campeones. Entonces, ¿a qué edad empezaste? Empezaste grande, pues estabas estudiando acá en La Plata. ¿Qué estabas estudiando en La Plata? Vine a estudiar odontología, lo cual... ¿Terminaste? Gracias a los autos de carrera quedé inconclusa y... Porque leí por ahí que tuviste un paréntesis en tu carrera para terminar, pero... Importante. Después quise retomar y ya era grande. Y bueno, nuevamente una cuestión de autos de carrera y de trabajo me impedía seguir estudiando. ¿Cómo son las vueltas de la vida, no? Porque vos viniste acá por una cosa y terminaste descubriendo tu pasión. ¿Es tu pasión el automovilismo, se puede decir? Sí. Sí, no hay otra cosa que no sea cuestión de fierros y bueno, es lo que a uno le gusta y cuando pude independizarme o poder tener mis propios ahorros me dediqué a disfrutar lo que podía, lo que me gustaba. ¿Y qué más hiciste aparte del Río Platense? No, corrí en TC Platense, donde debuté ese año, salimos campeones. Al año siguiente corrí en el TC Río Platense, un año solo porque nos quedamos sin plata. Habíamos andado bastante bien, tuve un parate de 3 años hasta que viene un amigo y me dice: tenés que correr el TC Pista Moura. Ya hablé con... Un salto importante. Ya hablé con Ford en su momento. No, ¿te parece? Me dejó la chequera arriba del escritorio que estábamos charlando y me dijo: andar en LERC que yo ya tengo todo organizado. Así que bueno, con chequera ajena, más divertido todavía. Claro. Y más fácil. Te iba a preguntar, porque para ser piloto hay que tener ciertos requisitos como talento, perseverancia, dinero, ¿por qué no? Para vos, sobre todo. Para vos, ¿cuál sería el más importante? Hoy por hoy, poder reunir el presupuesto. Si no tenés el presupuesto, no podés hacer nada. Es muy difícil, ¿no? Sí, sobre todo en una categoría ya más profesional, ¿no? Tal vez en un zonal que todavía muy pocos lo siguen haciendo como amateur, de taller, vendría a ser, de amigos, de peña, pero hoy por hoy prácticamente está muy difícil poder hacer cualquier cosa si no tenés el dinero necesario para hacerlo, ¿no? Si vos le tuvieras que recomendar, por ejemplo, a un chico que quiere comenzar el automovilismo, ¿cuál decís que serían sus primeros pasos? Sabiendo y teniendo en consideración que el dinero es un gran factor. No, lo mejor es el karting para todos. Para todos el karting, la fórmula, y después ver para qué lado se inclina, ¿no? Con los autos de turismo, autos de fórmula, o para qué lado se puede llegar a inclinar, siempre y cuando las posibilidades económicas lo permitan. Igual sabemos que hay sponsors que son bastante fanáticos del automovilismo, gracias a Dios, y apoyan este deporte tan importante en el país. Sí. Retomando con tu historia, después, con chequera ajena.
No, y bueno, logré correr las últimas tres carreras en el año 2010. Después corrí durante todo el 2011, que anduvimos bastante bien. Me desvinculo de Forte Sport y voy a correr con Muniz, con Muniz competición. Corrimos un año con un auto bastante viejito, bastante bien. Y luego de correr con el auto de Muniz, existe la posibilidad de comprar el auto a Johnny de Benedictis, que vino con muchísimas facilidades, me dejó el auto. Y bueno, compramos el auto ese y seguimos corriendo en el TC Pista Móvil. Has tenido suerte, se puede decir. Te ha acompañado la fortuna, María. Sí, o la confianza. La confianza. Y la perseverancia, la también. También. Soy el piloto que más carreras tiene en el TC Pista Moura. Y bueno, logramos salir subcampeón. 2013. 2014 seguimos corriendo, pero bueno, no tuvimos los resultados que queríamos. Volviendo al tema económico, imagínate que no probábamos los viernes y no teníamos goma para comprar gomas nuevas para probar el viernes. Y bueno, después del 2014 medio que necesitaba o quería dar un salto y paso a correr en TC Moura, lo cual corrí dos carreras solamente debido a que se puso difícil la parte económica y tuve la suerte de que vino un piloto, me alquiló el auto y bueno, el auto sigue alquilado. Estás a la espera igual, porque por lo poco que te conozco, que en realidad te conozco bastante, sos bastante difícil de dejar el casco, los guantes. Sí, no. Y en realidad pasarlos, porque sabemos que tu hijo está ahí en tratativas, ¿no? De comenzar. Sí, Pedro, vamos a ver si lo hago debutar ahora más cerca de fin de año en karting. Y también es una etapa que se viene para poder dejarlo que haga su trayectoria también. Bueno, ¿y ahora qué te ve para el futuro? Porque como hablábamos recién, estás en paréntesis nuevamente. Y pero viste, mis paréntesis son así temporarios. Por ahí pasan uno o dos años, después vuelvo. No, en principio el auto está alquilado, veremos qué pasa el próximo año, si Jané sigue alquilando o no el auto. Y si no, me tendré que subir yo nuevamente. Igual un paréntesis medio mentiroso, porque hasta hace poquito estuviste participando en otra categoría, ¿no? No. Casualmente el domingo este pasado corrí de invitado también en el TC Río Platense. Hace dos meses atrás corrí en la monomarca Fiat también como invitado, o sea que... No quiere dejar. No, gracias a Dios tengo amigos que me invitan. Cuando hay carreras con invitados me invitan a correr, así que sacamos el bolso nuevamente y allá vamos. Me imagino que también en tantos años te han dejado amigos. Muchos amigos, muchos conocidos y muchas personas a las cuales en su momento hay alguna pica en pista, ¿no? Que con el tiempo terminás siendo amigo igual también. ¿Qué es lo más lindo que tiene el automovilismo para vos? Los momentos compartidos con gente conocida que termina siendo amigos y disfrutarlo con gente sana, llamémosle, con familia, con amigos. Para mí, de hecho, en el verano se me hace eterno porque no hay carreras. Es verdad. Entonces, para todos igual. Sí. Hasta que no llega febrero nadie está contento. Entonces, yo disfruto mucho los fines de semana de carrera, aunque no corra. Hay TC en Terma, voy a Terma, en Río Cuarto, vamos a Río Cuarto. Si bien acompañando amigos o compartiendo fin de semana de carrera, lo disfruto mucho. ¿Y qué te parece que diferencia este deporte con otro? O sea, ¿vos te imaginás haciendo otro deporte? ¿Hacés otro deporte? No. Lo único que hacía era natación, pero era para mantener un poco el estado. Ahora no hay natación ni deporte secundario, así que... No me voy haciendo otro tipo de deporte. ¿Qué es lo que lo diferencia con otro? La adrenalina, los momentos, el compañerismo. En realidad es como lo disfruto yo. No tuve muchas oportunidades de hacer otro tipo de deporte en equipo, entonces no puedo decirte. Pero la adrenalina que te da el automovilismo, yo creo que no se compara con nada.
Bueno, Zorro, muchas gracias por venir. Ha sido un placer, sos bienvenido cuando quieras. Esperemos que me vuelvas a invitar, pero bueno, con alguna carrera ganada o nuevamente arriba de un auto de carrera. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Y voy a tener que traer a Pedro pronto. Esperemos que empiece. Meto presión, Pedro, porque sí. Yo sé que querés arrancar. Sí, así que nada, agradecido por la invitación y nos veremos pronto seguramente. Bueno, muchas gracias. Luquita, querido, nos vamos a ir una tanda publicitaria. Sí, hablando de ir, le mando un saludo a toda la gente de Aguasa. Sí. Sensacional, lo que es viajar. Yo estoy feliz, Yo te digo, viajar por la autopista con una tranquilidad. Fue premiada ahora como una de las mejores autopistas de Latinoamérica, imagínate. No, es sensacional. Yo le mando un saludo porque viajar por ahí es un lujo. Por la velocidad, por la seguridad, por la malla antivandálica en los peajes para que ya no te pase más nada, como antes que había problemas cuando uno frenaba en el peaje. Exacto. La estación de salud de Aguasa. Es gigante, es muy grande. Hudson. No, realmente un montón. El nuevo ramal Las Flores. Les mando un saludo grande, ni más ni menos que eso. Bueno, igual dale. Que a los chicos de IMOV. IMOV, pero claro, me encanta IMOV. Están esperando que te subas a una bici eléctrica. Sí, quiero, me gusta. Es buena. Me gusta. ¿Quieres saber lo que es? Sí. Ya lo sabés. Bueno, sí, pero aclaráselo a la gente por si tiene alguna duda. ¿Te gusta andar en bicicleta? Una todoterreno, cambio, sensacional, una cosa de locos, la tenés. ¿Te cansaste de pedalear? Simplemente tenés que encenderla, empezar a acelerar sin ruido, sin contaminación, sin gasto de nafta, no hacer cola en la estación de servicio. Llegás a la noche a tu casa, la enchufás como si fuese un celular y tenés tu bici eléctrica con iluminación LED delantera y trasera, con una autonomía de 40 kilómetros. Sensacional. Me encanta. Eso de enchufar es lo que más me gusta. Se enchufa la bici, se enchufa el celular y yo ya estoy. A la vuelta, en el próximo bloque, permiso, me voy a dar vuelta. A ver. Vamos a hablar de lo que es esto. El sorteito que se estuvo haciendo esta semana a través de nuestro Facebook. Exacto. De nuestra nueva fanpage, que ya tiene más de 800 amigos. 800 me gusta. ¡Epa! Venimos bien, ¿eh? Muy bien. Pero a la vuelta de este... Dale, a la vuelta. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica. El tercer bloque de 4x4. Venimos con IMOV, Venimos a Móvil. Me gustó. Venimos con IMOV por la autopista de la Plata a Buenos Aires. Y ahí mandamos todo de una. Sí, aunque yo haría una paradita en Simón a Restobar, ahí en Plaza comer Rocha, algo, número 92. Porque viste que hay cosas que uno las mide por momentos. Pasar un lindo momento con su pareja, con sus amigos, con su familia. Y uno de esos buenos momentos es ir a Simona. Exacto. Así que frenamos la IMOV ahí en la puerta, en la puerta de Simona Restobar. Tomamos un rico cafecito. Con Oscar vamos a estar esta semana, ¿eh? Así que atención, Leo, Pío. Esta semana vamos a estar tomando un cafecito por allá. Atiéndanos bien como hacen siempre con toda la gente que se va. Chocha de Simona Restobar, Plaza Rocha número 92. Me encanta, qué genio que sos. Impresionante. Mal. Bueno, ¿con qué vamos a ir ahora? Me perdí, no, mentí. No, yo estoy más perdida que vos, así que hoy estoy media complicada. No, ¿sabés dónde nos vamos? Sí. Al Club Forever con nuestro eterno amigo. Qué genio. Y eterno viajante, es el eternauta. Mal. Sí, el señor Raúl Ramos. Qué lindo, ¿eh? Este Raúl.
Es un loco. Es un loco lindo. Se va a Brasil ahora. Es un loco, sí, ya sé, hay que matarlo. Impresionante. ¿Qué, nos vamos? ¿Cómo nos vamos? Casi seguro. Casi. Perdón, nuestro cámara se va a Brasil y nosotros nos tenemos que quedar acá. Nah, esto es de loco. Esto ya está. ¿No te fuiste a Mendoza a ver a los Pumas también y nos dejaste clavados? Ah, claro, menos mal. A Brasil. Bueno. Míralo. Gracias, Raúl. Dos pasajes. dos, nada más. Un fin de semana, chicos, nos hacen el aguante. Se viene María, que hace 10 años que no viene. Claro, viene, ¿o no? La dejamos a María acá. ¿Qué le pasó a María? A cumplir pena, María. Ya vas a ver. ¡Me quiere limpiar! ¡Me quiere limpiar! ¿Así dice? Sí, dice así. Me dijo que estoy complotado con Néstor Melende para fletarla del programa. Pero sí, ella no viene. ¿Dónde está, María? ¡Ostertag, por favor! Bueno. Vamos a tratarla bien, que es una señora grande y mamá de un mes. Por favor. Me mata. Ahí atrás. ¿Qué cosa hizo? ¡María! Bueno, vamos derecho al Club Forever con Raúl Ramos porque estuvimos hablando, te juro que ya estoy transpirando la risa. Estuvimos hablando con Iván Miguel, que muestra su trofeo, trofeo que trajo de los Estados Unidos. Gran instructor, además de gran peleador, Iván Miguel. Está en Berizo, ¿no? O en Ensenada, en Berizo. Y también estuvimos hablando con Juan Pablo Margueritis. Sí. ¿Puede ser? Así lo pronuncié bien, porque estaba con problemas. Margueritis. Margueritis. Ellos dos estuvieron viajando, estuvieron participando, así que vamos a ver peleas. Bien. De los dos, sí. Vamos a ver la nota con los dos y obviamente, como siempre que viene de la mano de Raúl Ramos, trofeos. Ah, qué lindo, ya venimos. Bueno, muchachos, tenemos las manos llenas. Cuéntenos qué es lo que trajimos. Bueno, fuimos a participar del torneo abierto de artes marciales de Estados Unidos. Bueno, yo logré el tercer puesto. Mi instructor Ariel Chamorro salió primero en lucha y quedó segundo en la lucha de MMA, que hicimos. Él hizo una nueva incursión en lo que es ese estilo de pelea. Y la verdad que estamos muy contentos con el desempeño que tuvimos. Muy, muy, muy lindo el torneo, muy completo, bien organizado, mucha gente, muchísima gente, y la verdad que lo disfrutamos mucho y la pasamos muy, muy bien. Contame cómo es, en este caso en particular, el camino para llegar a obtener un tercer puesto, bueno, un trofeo. El camino es largo, digamos. Esto venía entrenando desde hace... De principio de año casi estábamos entrenando, arrancamos una pretemporada y después siempre continuamos con lo que es la clase de taekwondo, y aparte de las clases de taekwondo, un entrenamiento personalizado fuera de lo que es las clases de lunes, miércoles y viernes. El entrenamiento era de lunes a sábado, bueno, porque son torneos importantes y uno tiene que ir a dar lo mejor. Como siempre decimos, el resultado es una consecuencia de lo que uno hace. Puedo ganar, puedo perder, pero yo tengo que ir a dar lo mejor. Esa es la idea de todo, dar lo mejor y pasarla lo mejor posible, y disfrutar de cada momento, desde el entrenamiento hasta el torneo en sí mismo. Ganar, perder es una... puede pasar. Puedo desenvolverme muy bien, puedo perder, pero bueno, es una cuestión que pasa. El tema es ir y disfrutar del torneo y dar lo mejor. Está perfecto. ¿En tu caso, cómo ha ido? Bien, la verdad que yo... Lamentablemente esta vez no pude hacer podio, pero como lo dijo mi compañero recién, que a veces el resultado no depende solo de uno y es consecuencia de muchas variables, pero las que son controlables uno las tiene que tener bien afinadas, y por eso entrenamos tanto, y creo que la preparación fue muy buena, el desempeño ya muy bueno también, así que siempre dejando todo y satisfecho por haber hecho lo máximo que podía hacer, y la verdad que me fue muy bien. ¿Qué cosas se trae uno de una competencia como esta? Es muy lindo, porque uno viaja a torneos que son importantes, un torneo con 2.000 competidores, con este en particular que había gente de varias disciplinas, entonces es divertido enfrentarse con gente que hace algo distinto a lo que hace uno, y es un cambio de estilo, es otra forma como se compite,
y está muy bueno, muy, muy lindo, muy divertido, se disfruta mucho. Bien, más allá del deporte también compartir, imagino, con gente de otros países, aprendiendo también de otras... Este es un torneo que es abierto a artes marciales. Y se unificó un reglamento y se trabaja en ese reglamento, trabajan todos. Y lo bueno de todo esto es que vos no sabés con quién te va a tocar. En cambio, si en los torneos de taekwondo, que vamos a un torneo de taekwondo, uno ya más o menos puede prever quién está en la categoría, porque uno los conoce y dice, bueno, va fulano, va mengano, puede tener algún estudio previo de alguna pelea, hacer algún estudio o algo. Acá no sabemos con quién nos íbamos a contar, nos podía tocar un karate, kung fu, judo. Como está unificado el reglamento, toca con cualquier persona y de cualquier estilo y cualquier parte del mundo. O sea, es muy bueno eso, y lo bueno que uno saca de todo esto son las que siempre es aplicable, ¿no? O sea, por ahí los que viajamos, por ahí no pueden ir a la escuela porque todos no estamos en condiciones, no da económicamente para ir alguno, pero esto después lo transmitimos a todos nuestros alumnos y a todos nuestros compañeros. O sea, uno va adquiriendo experiencia que es un ida y vuelta. Nosotros por ahí vamos, viajamos y competimos, y después traemos y volcamos lo que aprendimos en este viaje con nuestros compañeros y todo para seguir creciendo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. En tu caso, felicitaciones por el trofeo y por siempre representarnos y traer algo. Bueno, quería agradecerle a todos los que hicieron posible esto, que compañeros de entrenamiento que me han ayudado a entrenar, a los papás de mis alumnos que me colaboran siempre cuando me den una mano en el RIF, en hacer cosas para juntar algún dinero, al Sabonín Raúl Ramos, a mi instructor, a Lucas Marchel con Hammer Entrenamiento, que fue el que me proporcionó toda la parte física, ¿no? Lucas Marchel, a pesar de ser un compañero nuestro que entrena con nosotros, se dedica a hacer preparación física a través de su trabajo particular y nos entrenó y nos hizo toda la preparación física. Así que un agradecimiento enorme a él y Hammer Entrenamiento, que fue los que nos ayudaron a hacer el entrenamiento, que es el que nos estaba apoyando en la parte física. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y volvemos como siempre. ¿Por qué esa carita? ¿Por qué esa carita? No, porque siempre volvemos. Siempre volvemos. Sí, está muy bien. Sí, tengo los tacos, pues si no soy media peque. No. Bueno, dijiste que le ibas a recomendar a la gente el tema del rayo, lo escuché, me pareció, así que deciles todo. ¿Estás buscando un rodado? Mirá cómo te lo digo. Sí. ¿Estás buscando un rodado? ¿Estás buscando algo para tu rodado? ¿Querés mejorarlo? ¿Querés actualizarlo? ¿Se te rompió algo? ¿Querés cambiarlo? ¿O tenés...? ¿Viste que siempre pasa en todas las casas? ¿Tenés tirada una bicicleta del año 43? ¿Qué hago? ¿Te voy en el galpón? Sí. ¿Qué hago? ¿La tiro? La tiro. No, no la tires. Porque el rayo tiene plan canje. Vos vas con tu bicicleta vieja, tu chatarra, y eso puede llegar a ser la moneda de cambio para que tengas tu bicicleta último modelo. Y además, si estás cortito con el efectivo, plan ahora 12. Sí, podés sacar tu bicicleta en 12 cuotas sin interés. Obviamente en el mejor lugar de la ciudad de La Plata en lo que tiene que ver con rodados y todo lo acorde o lo necesario para tu nuevo rodado. Yo me compré un casco la semana pasada. Me gusta, quiero verlo. Sí, me compré un casquito para Oscar no encontró talle. Oscar no encontró. No, no, encontró. Oscar no hay. Me compré un casquito. Es para una cabeza normal, chicos, ¿eh? ¿Viste? Y es mala, El cabezón no hay que buscar, Mirá que el rayo tiene todo, Por eso, en el rayo capaz que lo encontrás. Es probable que lo encuentres. Y también un amigo se compró unos guantes porque empezó a hacer Urban Bike. Sí. Sale por las rutas y qué sé yo. Así que obviamente fue al rayo. Le recomendé el mejor lugar en 7 esquina 69. Pero por si no te quedó claro cuál es el mejor lugar, negra. Sí. Mirá. A ver. Una pequeña tanda publicitaria, Perín. Sí, claro. Quiero saber qué tenés ahí. Sí, ahí se abrió. Sí, acá tengo el premio para vos que estuviste participando en la semana a través de nuestro Facebook. De paso aprovechamos para recordarle a la gente, estamos como la provincia, activos como nunca. ¡Qué lindo! Sí, porque recuperamos al 100% nuestro Facebook, lo hemos convertido en una fanpage, así que buscanos como página, no como usuario, 4x4 Deportivo con letras, como siempre te decimos, con letras. Atención. 4X, 4. Sí, atención porque hay otro.
dando vueltas. Sí, ¡epa! Nos están robando las... Parece. Qué feo es. 4x4 Deportivo con Letras. Ahí vas a encontrar todas nuestras publicaciones actualizadas, nuestra trivia semanal, que en esta oportunidad te la pregunto a ver si la sabes. Capaz que a ver, no, no pegamos el premio y te lo dale, yo te di contesto. ¿Quién fue? Sí. La deportista argentina. Sí. Yudoka ella. Huh. Que se animó a posar desnuda para la revista ESPN Magazine. Paso. ¿Qué otra? Bueno, esa fue nuestra pregunta. Pero. La respuesta es Paula Pareto. Contestaron bien muchos. Vamos a estar en un ratito mandando saludos a todos los que participaron, pero el ganador es Rulo Pereira. Te llevas esta maravilla de La Plata Wines. Después nos vamos a comunicar por privado con vos. Que dale. No se me caiga, que no se me rompa. No, dame, yo te lo guardo acá. Sí. Ahí está. Nos vamos a estar comunicando por privado y obviamente vas a estar haciéndote con tu premio. Totalmente, me encantó. Me encantó, ¿nos vamos a ir a una tanda? ¿Te parece? Dale, ya venimos. I'm the rock. Shot, reverse shot. Look what the other got. Shot, reverse shot. Romina Pujol, estudio de danza. Danza jazz, todos los estilos. Danza clásica, partener, tap dance, comedia musical, street jazz, yoga, mixed dance, coreografía. Todos los niveles y edades a partir de los 3 años. 34 entre 22 y 23. 422-2320. www.rominapujol.com.ar. Que amiguito. Así es. Exactamente. Volvemos con un amigo de la casa, ¿eh? El tanque. El tanque. Ya Gustavo se extraña. Borrín. ¿Lo extrañas? Sí, se extraña. ¿Anduvo por acá alguna vez? No vino. No, que recuerde. Acá no. En otro lugar, me parece. Estuvo, sí, me acuerdo. Así que lo invitamos a que regrese el tanque, sí. ¿Eh? Sí, estuvo. Mientras tanto, ¿qué vamos a ir viendo? Mirá que viene ese, viene. Sí, ya lo sé, que viene. Nos vamos a ir a ver a su gimnasio lo que tuvo que ver con el último evento que organizó la semana anterior y también nos cuenta cómo sigue lo que resta del año, cómo viene con su gimnasio, con su entrenamiento, con sus alumnos. Y yo le quiero preguntar al tanque Borrini desde acá. ¿Suspenso? Sí, eso. ¿Viene otra gran pelea de Gustavo Borrini? Ya está, retírate, tanque. Está para el retiro. Está para el retiro, qué cosa. No, sí, ya está. No, bueno, vamos a dejarlo ahí, en stand-by, que él nos cuente absolutamente todo y después vemos. A ver. Ah.
Estamos con el amigo Gustavo Berrini. ¿Cómo va? Bien, hermano. ¿Vos cómo andás? Todo bien. Vine yo y no sé si querés que siga viniendo. Sí. No, hay un conflicto. Ya lo voy a arreglar con Pachá. Ya lo voy a arreglar fuera de cámara. Por el momento sigo viniendo. La próxima nota me la da Hanna. Si no, estoy ofendido. Yo no quiero comprometer a nadie, pero lo pide Gustavo Berrini. Si no, voy a ir al estudio. Voy a ir al estudio con todos los chicos. Sí. Dale. ¿Cómo andan las cosas por acá? ¿Hubo? Bien. No, bien, bien, bien. El gimnasio explotando, lo que es la parte de máquina, como siempre. Con las promociones, los precios accesibles para que la gente se pueda acercar. Y bueno, bien, el fin de semana tuvimos torneo. Bien, ¿cómo estuvo el torneo? Contame un poco. No, el torneo explotada. 500 personas acá dentro del club, como lo podías ver, había uno arriba del otro. Porque hubo dos peleas. Tuvo la pelea del Rayo Benavides, que salió lesionado. Se venía bien y se autolesionó. Y bueno, y acá tenemos al nuevo campeón de IFEN hasta 60 kilos, que tenía el título el Cortito Cabrera, si se acuerdan. Hasta 60 kilos, bueno, ahora lo ganó Matías Enrique, que es el nuevo campeón acá, el nuevo campeón provincial. Bien, vamos a preguntarle. Dale. Matías, ¿qué podés contarnos de la pelea? ¿Cómo fue? No, trabajamos muchísimo, estuvimos entrenando, más o menos 45 días, fuerte, doble turno, bastante. Utilizando el gimnasio de Gustavo a full. Y bueno, preparándonos, esperando un rival. Bueno, por desgracia no pudo venir porque tuvo un inconveniente muy grande, un accidente. Y bueno, y tuvimos la suerte que ocupó lugar otro platense. Y bueno, se decidió, subió, pero bueno, la victoria la llevé yo porque venía preparando muchísimo. La verdad que muy agradecido por el gimnasio y por toda la gente que me ayudó. Y bueno, no, contento. Y ahora, esperando, esperar que venga alguno para defenderlo. Esperar que venga alguno, otra vez, la próxima, para hacer la defensa. Esperemos que sea acá unos meses y bueno. Y nada, vamos a ver si sale alguna otra peleita también para mantenernos en ritmo. Bien, bien, bien. Sí. ¿Cuántas peleas hubo, Gustavo? Hubo... Sí, teníamos 10 peleas, 15 peleas, Fede, sí. Y terminaron siendo 33, porque se sumaron... Subieron un poquito. No, se sumaron profes de distintas academias. Bien. Fue un torneo... Medio desimprovisado. Relámpago fue. En mi vida hice algo tan desimprovisado. Pero viste que dicen que las cosas que se organizan así, sí. De repente son las que mejor salen. No, sí, lo único que teníamos pactado era la que estaba plasmada, era la pelea de Matías, que se había cerrado, que era con Magallanes. Como tuvo un accidente y por tal tuvimos que poner otro chico, Villarreal. Bueno, y Matías, en el cual quedó por el título. Y bueno, después peleó Gamaliel Bonifacino, otro chico, por el título de MMA. Después peleó Keco Centurión, el título hasta 60 kilos kickboxing. Y no, peleó el Jaca con el Rayo acá, hicieron una pelea de exhibición, que se empezó exhibición y terminaron dándose en serio. Sí, sí. Y fue algo. ¿Había cuenta pendiente ahí? Sí. No, la verdad que pasa que pelear con profesionales como el Jaca es bastante complicado. Es un chico que tiene muchas peleas, es muy profesional y adentro de la jaula todo cambia. Por más que seamos amigos, siempre son peleas, por más que sean exhibición. Bueno, quería decir una cosa que es una mentira lo que dijo Gustavo, porque cada vez él está más organizado y los eventos cada vez salen mejor. Se puede notar la cantidad de gente que viene, la calidad de los peleadores que cada vez es mejor. Es muy competitivo, estar adentro de la jaula realmente es difícil para cualquiera. Hay que estar con un nivel físico, mental... muy, muy importante, porque la verdad que el nivel es muy bueno, lo vemos afuera, lo vemos acá, y la organización cada vez es mejor. Por eso yo la verdad me siento muy contento de ser parte de esto y estar al lado de Gustavo y acompañarlo y ser la mano derecha de él con otros chicos y seguir para adelante. Muy bien. Gustavo, la gente, como siempre te decía la otra vez, me para en la calle y me pregunta, no sé si vas a querer responderlo, me dice, ¿cuándo vuelve Gustavo Berrini y cuándo va a volver a pelear? Y bueno, vamos a ver si para noviembre, septiembre, en el cual Matías va a volver a defender el título seguramente. Vamos a ver si se viene otro de los eventos grosos. Yo no estoy preparado, así que no estoy entrenando, no. Así que te voy a tener que buscar otro. No, vamos a ver, seguramente va a venir una delegación brasileña, que ya lo estuvimos estudiando. Bueno, ahí se va a disputar Matías el sudamericano, va a dejar el provincial para pasar, va a escalefonar su cinturón más. Y bueno, vamos por el sudamericano y después, bueno, vamos a decir el año que viene o antes fin de año, Matías está peleando en la Arena Tour también. Ah, buenísimo. ¿Cómo, ya para ir cerrando, cómo manejás, ¿no? Una cosa como esta, como dice Gustavo, de tener la chance por ahí de una Arena Tour, nada más ni nada menos? Y primero, volver a la jaula, tranquilo, con la mente tranquila, como lo hacía antes, hace varios años atrás. Estuve parado mucho tiempo yo porque tuve una lesión en la rodilla.
Y bueno, no, tranquilo. Ahora que estoy trabajando acá en el gimnasio Gustavo, bien. Venir a, ponemos en la cabeza venir a entrenar todos los días, a trabajar fuerte para poder tener un buen resultado. Y bueno, y en el tema de la Arena Tour sería, bueno, con más gente alrededor, estoy más o menos acostumbrado. Como jugar en primera, ¿no? Sí, sí, estoy más o menos acostumbrado. He peleado en varios lugares, en Chile, he viajado en eventos grandes, en Argentina, donde se hacían acá. Y bueno, no, contento y esperando. Esperando y preparándome. Ahora tranquilo, ya peleé el 18 y bueno, descansé un poco y ahora volver otra vez. Y vamos a ver si podemos meter una peleita más. Y ahora para el 16 de agosto cerramos. Vamos a ver si el 16 de agosto cerramos una pelea pactada. Y bueno, vamos a seguir así, con, subiendo, tomando experiencia otra vez, tranquilo y confianza, bien, que es lo principal. El peleador tiene que estar bien preparado y tener confianza adentro de la jaula y hacer todo lo que vino preparándose durante todo el tiempo. El perfecto, resultado, el resultado vendrá. Sí, el resultado es. Pero siempre subimos con la cabeza al triunfo. Bien, muy bien, Gustavo, muchísimas gracias como siempre por recibirnos y bueno, ya veremos más adelante, lo vamos a seguir obviamente acompañando. Dale, gracias, bueno, y que sepa la gente que el gimnasio está abierto de 8 de la mañana a 22, de 7:30, perdón, de 7:30 a 22 horas, de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13, bueno, acá con todos los profes de la parte de musculación. Bueno, tenemos a Mauro Córdoba en lo que es la parte de kinesiología. Bueno, después tenemos en la parte de MMA y lucha. Está Matías, que está los martes y jueves. Conmigo pueden tener las clases de MMA y kickboxing lunes, miércoles y viernes. Con Diego y con Josué pueden venir también martes, jueves y sábado. Así que bueno, para tienen, todos los gustos. Tienen para todos. Después están las clases de abogacía de Fede. También. Ah, bueno. De todo. Así que bueno. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes por el apoyo. Me imagino que tenés algo para contarle a la gente. Sí, muchas cosas para contarle. Ahora vamos a hacer lo de nuestro amigo Mauri Ramboletti, que sí, siempre está ahí. En un rato te cuento, porque el Rayo, sí, vamos a venderlo bien en un ratito, va a estar sorteando a través de nuestro programa para el Día del Niño, que ya se viene, lindo, una bici. ¿Puedo participar? Sí. Y el Día del Niño. ¿Y por eso? Sí, sí, tenés razón. Claro, ¿ves? Sí, hasta 15 está bien. Ay, gracias. Me pasé por uno, pero bueno, entro igual. Ah, y no sé. Bueno, hay no que sé. Ver, hay que pero ver. Pero antes yo te voy a contar algo. Vos que estás pensando, negra querida, ¿ves eso? Sí. Impresionante. Me encanta, ¿no? A ellos les va a gustar más. Les va a gustar. Porque vos que estás pensando en remodelar tu casa, tu negocio, tu empresa, mudarte, estás haciendo tu casa nueva, querés arreglar la cocina, querés arreglar el baño, tenés una única alternativa en la ciudad de La Plata, la mejor alternativa que desde 1932 viene creciendo junto a la ciudad. Y te estoy hablando ni más ni menos que de Wansetti, porque Wansetti tiene super ofertas, tiene todas las marcas, todos los productos y además asesoramiento personalizado acorde a tu necesidad. Así me que encanta. No hay excusas. Ingresa, yo te recomiendo que te metas en Wansetti con Z y doble T, wansettisa.com.ar y ahí vas a encontrar absolutamente todo. Qué bueno, qué genio que sos, ¿eh? Ese, gracias. Ese. ¿Qué haríamos si no tuviésemos a Luquita? Gracias, vos, Luquita. Gracias, vos. Gracias. La gente feliz. Bueno, Agustina, en principio contanos, ¿qué división es la que estamos viendo el entrenamiento en el fondo? En este momento están entrenando la Sub-6 y la Sub-18. Es el competitivo de la tira de inferiores de la universidad. Bien, ¿en qué liga compiten? En la liga local, que es la Liga Arba, de acá de La Plata. Bien, ¿cómo se lleva adelante un entrenamiento? Contanos un poco qué son las cosas que se van haciendo. Bien, nosotros arrancamos con una pretemporada, porque como ya es competitivo, empezamos con una pretemporada para que sean las chicas que vienen desde las vacaciones, adaptándose, y ahora ya estamos en etapa de competencia, así que digamos, durante el año estamos como afinando todas las cuestiones de juego y demás, a su vez porque es formativo, Sub-6 es formativo, el Sub-8 ya es más competitivo, son chicas más grandes, entrenan las dos juntas por una cuestión de cantidad y que muchas de las Sub-6 también juegan en Sub-18, y bueno, en el entrenamiento vamos llevando a cabo, digamos, los sistemas de juego que van aprendiendo las chicas o los que vemos que son mejores para enfrentaba a los equipos durante la liga. ¿Jugaste? ¿Jugás? Yo juego, soy jugadora, la armadora de Estudiantes de La Plata. Juego al volei hace 11 años. Bien.
más de la mitad de mi vida, tengo 22, así que hace mucho. Bien, y el que quiera sumarse, ¿qué días y horarios están acá? Bien, uy, cuidado. Pasó cerquita, contanos. No, nosotros estamos entrenando las categorías competitivas, aquellas que ya tienen experiencia en vóley, los lunes, miércoles y viernes de 6 a 8. Perfecto. Lo mismo los martes y jueves está lo que es el otro nivel, que ahí si no, o sea, nunca jugaron, no tienen un nivel muy básico de cole, que muchas chicas se acercan que juegan, que vienen al colegio de la universidad, se suman, que vengan los martes y jueves a las 6, que ahí los estamos acá esperando. Acá en el gimnasio del campo de deporte. Acá en el gimnasio, exactamente. Perfecto, Cristina, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, y ahora sí, gente, llegamos al cierre del programa. Sí, se ha pasado rápido. Se ha pasado muy rápido, tenemos que seguir con el día. Falta muy poquitito. Ah, mira. ¿Qué? Mira. El viernes voy a estar en Santiago del Estero. Ah. Me voy, voilà. En Santiago de la Moda. En Santiago de la Moda. Terrible desfile. Exacto. Y aparte estuve viendo la invitación. Sí. Y sos modelo celebrity. Pero escúchame. ¡Eso! Escúchame. Ahora digo, las otras que son, si yo soy celebrity, Ingrid Brudke, ¿qué le queda? No, bueno, pero está... Ingrid es una eminencia. Está Zaira, que yo no sé por qué en lugar de Zaira no estás vos. Y bueno, ahí no entiendo. Ya de a poco, de Ingrid, a poco. Ingrid, bueno, está bien. Ingrid, Zaira, Rocío Guirao Díaz. Rocío Guirao Díaz. Nos vamos a estar yendo también con Sofía Sámolo, Hernán Drago, mi amigo Cristian Sancho. Sí, Cristian Sancho, exactamente. Somos una banda, banda linda. Va a haber también una dupla de baile. Sí, ¿quién la conforma? No sé si es Celeste Muriegas, me parece que va a ser. Cele Muriegas. Le mando un beso grande, Celeste. Ay, pero pobre. Y, ¿quién más? Sí, no sé. Alguien más había. Pero va a ser como todos los años, porque es un evento, para el que no sabe, del gran carajo. Exactamente. Vas exactamente a estar ahí. Bueno, ¿por así dónde que lo pasan? No sé todavía, me voy a estar enterando el mismo viernes. Así que te mando un mensajito, les escribo por Facebook, así me miran todos. Así es, lo subimos a nuestro Facebook. Totalmente. Bueno, gracias a ustedes por ser la compañía de siempre, de todos los miércoles, a las 16 horas por la pantalla de Somos La Plata, Berisso y Ensenada. ¿Vamos a estar con nuestros colegas la semana que viene? Sí, por supuesto. Vamos a estar, también hay que publicarlo, para también que la gente que nos publicar vea en vivo ahí. Gracias por la compañía. Chau, hasta luego.